Bienvenido a la Catedral del Espíritu Santo. Aquí celebramos con júbilo y gozo el poder transformador que otorga el Señor Jesucristo a todos aquellos que desean cambiar sus vidas. Es nuestro deseo que su estadía en medio nuestro sea un tiempo inolvidable y lleno de inspiración espiritual. Agradecemos y valoramos su presencia. Catedral del Espíritu Santo, un lugar donde el amor de Dios toca a las personas profundamente. Nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Aleluya. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Si usted está en su casa y está sobre su cama, te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Para cantarte.
Dios con sus gargantas y con la Biblia, con espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Ahorita seguimos, hijos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Sea gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y usted prepare su corazón, prepare su vida, prepare su alma para cantar al Señor con mis manos levantadas. Hacia el cielo. Hoy nos presentamos ante ti, papá. Me presento ante ti. Hoy mi Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. A ver, levante esas manos ahí en casa, en su camita, en su sala. Levante sus manos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Levante las manos. Me presento ante ti, hoy mi papá, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Dígalo. Llena soy mi corazón con tu presencia. Aleluya. Llena de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me respondes. Me responderás. ¿Por qué? Oración al Padre, la música sigue. Vamos a levantar a nuestro Dios nuestras manos, como dice el apóstol Pablo, manos limpias, manos santas, sin ira, sin contienda, sin pleitos, en paz. Levantamos nuestras manos al Padre, le adoramos y le alabamos porque hemos entendido, tenemos revelación de la palabra, de que mientras nosotros cantamos alabanza y adoramos al Rey de Gloria, Él envía a sus ángeles a ejecutar juicios, Él envía su palabra para sanar enfermos, Él envía su palabra para libertar al cautivo, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina, de la miseria. En el nombre de Jesús, esta noche venimos a levantar nuestras manos al Rey de Gloria, porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra ayuda, de Él viene nuestra vindicación, de Él viene el levantamiento, de Él viene la bendición, de Él viene la libertad, de Él viene todo. Declaramos cielos abiertos sobre tu casa, declaramos libertad para tu casa, declaramos libertad para tu vida en el nombre de Jesús. Que esta noche, donde quiera que estés, alabes, exaltes, glorifiques, levantes una canción al Rey de Gloria. Donde quiera que estés, tus labios se abran en alabanza para Él, declarando su palabra, hablando libertad, hablando victoria en Jesús, hablando el poder de la palabra, hablando la libertad de la palabra, confesando que eres bueno, que eres Dios, que eres poderoso, que eres grande, que eres majestuoso, que eres soberano, que eres Rey de Reyes. Tú me respondes. ¡Aleluya! Porque me amas, me amas, me amas.
intercediendo por nuestra nación, intercediendo por nuestro país, declarando libertad en los aires, declarando que Jesucristo reina, destronando señoríos, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en el nombre de Jesús. A esta hora de la noche ya, esta vigilia de 24 horas ha comenzado. Los aires se llenan de la gloria de Dios. El ambiente de Costa Rica, los 52,000 metros, kilómetros cuadrados, aleluya, serán llenos de la presencia, de la gloria, del poder de Dios. En el nombre de Jesús resistimos las tinieblas, conforme dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistimos las tinieblas en el nombre de Jesús. ¡Ay, sahaya! ¡Abraza! Usted se encuentra, levante sus manos y tome una postura de alabanza y adoración al Padre. Vamos a exaltar su nombre esta noche. Su gloria está con nosotros, amén. Vamos a declararlo fuerte.
aplaudir ahí. Dios lo está viendo. Aplauda al Señor. De su mejor aplauso y de su mejor ofrenda a Él. Vamos a danzar en la presencia de Dios. Vamos a danzar juntos. Y lo vamos a cantar fuerte. Gracias a Dios por su presencia. Demos gracias a Dios por su abrigo. Demos gracias a Dios por su abrazo. Esta noche venimos a exaltar su nombre. No importando las dificultades en las que estamos, no importando la situación en la que vivamos, su presencia está con nosotros. Por eso acerquémonos ante el trono de la gracia, en el que está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí donde estás, toma una postura de adoración al Padre. Toma una postura de exaltación al Rey. Y deja todo lo que te puede cargar, deja todo lo que te puede hacer enojar.
déjalo atrás y solo pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y da todo por Él. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, te doy mi corazón, te doy mi cuerpo, te doy mi vida. Señor, te entrego mi voz, te entrego mi alma. Porque Él está con nosotros y Él hizo todo para salvarnos, que ya no somos esclavos del temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Dilo con nosotros: ya no soy. Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yeah. Yo soy hijo de Dios. Dilo ahí. Desde el vientre fui escogido en ti. Manos al Rey de Reyes.
aunque estés en medio de la tormenta, aunque estés en medio de la adversidad, Él tiene el control. Aunque estés en medio del desierto, Él tiene el control de tu vida. Y si no estás viendo el propósito de Dios, pronto lo vas a ver en el nombre de Jesús. Oh, abre tus ojos, levanta tus manos a Él. Quizás teníamos planes de todo lo que íbamos a hacer en todo el año, pero el Señor tiene otros propósitos. Hace unos meses quizás ya habías trazado todo lo que querías hacer, pero Él ya tenía otro plan para nosotros. Y esto no pasa porque el Señor quiere simplemente verte mal, no, no. Señor quiere que florezcas aún en medio del desierto. Por eso hoy vemos familias que aún en medio de esta cuarentena empiezan a construir, o familias que aún en medio de esta cuarentena empiezan a ser más prósperos. Es porque están viendo la gloria de Dios en medio del desierto. No te pierdas la presencia de Dios. No te pierdas la presencia, porque tú eres hijo. Dilo. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre. Y mi padre, tienes que decirlo creyéndolo. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre, y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre. Vamos, dilo. Y mi padre me ama, me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo. Aplauso ahí donde estás, porque Él está con nosotros. La presencia de Dios está fluyendo aquí, está fluyendo en tu hogar en este momento. Cualquier persona que nos está viendo, seas un niño, un adolescente, un joven, un adulto, recibe la presencia de Dios en este momento. Tan bueno para mí.
es tan bueno para mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Y corre tras de mí, deja el redil, hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, lo merezco, mas no. No huyas de Dios, no puedes esconderte de Dios. Dios anda atrás de ti, no corras.
Deja que Dios te alcance con su amor y misericordia. Recuerde que somos creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida han sido hechos hijos de Dios. Si quieres ser un hijo de Dios, reconoce el señorío de Jesucristo. Recuerde que la condenación al mundo es porque el mundo rechaza al Hijo de Dios. Esa es la condenación. El mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero el amor de Dios sobrepasa todas esas cosas. Dios anda atrás de ti porque quiere salvarte, quiere sanarte, quiere hacerte libre, quiere perdonar tus pecados y hacerte su hijo para que camines con Dios. El retorno de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Las señales se están cumpliendo. Guerras, pestes, terremotos, de todo. Porque es una señal del tiempo del fin. Y la Escritura también dice que nosotros predicaremos este evangelio del reino a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Los que somos hijos de Dios tenemos que preocuparnos por anunciar el evangelio para que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Pronto vuelva el Señor Jesús y pueda arrebatarnos, irnos al cielo con Él y adorarle por un tiempo y luego retornar con Él a la guerra de Armagedón y luego establecer su reino por 1000 años sobre esta tierra. Amigo, Jesús te ama. Joven, señorita de Dios, no te apartes del Señor por nada. Lo que estamos viviendo es pasajero, esto pasará, no es eterno. Solo la vida con Jesús será eternamente en el cielo o sin Jesús eternamente en el infierno. Así está escrito y así lo anuncio, porque así lo dice la palabra de Dios. Jóvenes, si usted todavía no está anotado en una hora, porque hoy es un día de clamor, 24 horas de intercesión por nuestro país, si no se ha anotado, anótese una hora ahí. Y póngase a orar para que Dios le proteja a usted, su familia, su casa y sobre todo nuestro país. Que Dios vuelva sus ojos de misericordia hacia nosotros y podamos recibir la gracia y el favor de Dios. Hoy tenemos invitado a nuestro compañero de labores, José Antonio Pérez. Como ustedes saben, hemos venido trabajando con una serie de líderes. Y hoy le corresponde a nuestro hermano, pase José de una vez. José Pérez, que es el líder en Macacona. Y los demás líderes estén preparados, en cualquier momento le corresponde a ustedes. Y los jovencitos de la iglesia también estén preparados, porque en cualquier momento vienen ustedes a predicar. Bueno, ya me están señalando a Diego, ¿será que Diego será el próximo? Vamos a orar para ver si Diego es el próximo. Muy bien, entonces estén listos. Animarles para que sigan intercediendo los cultos de martes, los viernes, la celebración juvenil, que usted pueda conectarse en el Espíritu y recibir la bendición que Dios tiene preparada cada viernes para ustedes y por supuesto sábado a las 7 de la noche y domingo a las 9:30 para que usted disfrute de lo que Dios ha preparado para su vida. Bueno, José es aquí un incondicional, él está a tiempo completo. En la Catedral del Espíritu Santo trabaja de todo, de todo. Es una bendición pues darle este espacio para que él pueda compartir la palabra, lo que él ha aprendido, lo transmita a ustedes y puedan recibir bendición. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo la gracia y el favor de nuestro Dios sobre la vida de nuestro hermano, que él pueda comunicarse con los jóvenes, llegar al corazón de ellos. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Antes de empezar con mi tema, solamente voy a decir algo. Hay una parábola que dice Jesús, que había un hombre que tenía una viña y tenía dos hijos. Le dijo a uno de los hijos, ve a labrar mi viña. Y este dijo, no, no voy a ir. Y luego hubo otro, le dijo al otro hijo, ve a labrar mi viña. Y el hijo le dijo, sí, voy a ir. Al final de cuentas, el que dijo que no iba a ir, sí fue. Y el que dijo que sí iba a ir, no fue.
¿Por qué les digo esto? Porque si usted todavía no se ha anotado para ir a hacer, para ir a orar una hora delante de la presencia del Señor, y usted quiere hacerlo en este momento, hágalo, porque Dios va a bendecirle por eso. Este es un proyecto que tiene, nació en el corazón del pastor y está apoyado por muchas personas, por muchos líderes nacionales, y es para buscar la misericordia de Dios en este momento que estamos pasando. Entonces les invito a que se unan. Aquí los líderes nos estamos uniendo, aquí estamos al pie del cañón, como dice el dicho, para levantar nuestra oración al Señor. Primero que nada, quiero agradecerle a mis pastores la bendición de estar aquí. Este es un lugar que es prácticamente mi casa y es prácticamente el segundo lugar donde vivo. Es más, paso más tiempo aquí que en mi casa. Y es un lugar que es muy importante para mí. Y ese altar ha tenido a hombres de Dios muy importantes. Ha tenido a hombres de Dios de todas las latitudes. Y ha tenido a hombres de Dios de todo tipo. Pero todos tienen una cosa en común. Todos son ungidos y han llevado una palabra que ha marcado el corazón. Justo el martes estuvo el hermano Frank Chávez. Yo estaba allá atrás en el sonido y yo escuchaba la palabra del hermano Frank. Y fue una motivación muy grande para mí escuchar el testimonio que él estaba dando, la predicación que él estaba dando. Hace unos martes atrás estuvo aquí Alex y de una forma muy genuina, él lloraba y decía: estoy agradecido porque he deseado tanto estar aquí, porque anhelaba la casa de Dios. Y para mí, a pesar de que este lugar es como mi segunda casa, que yo paso aquí mucho tiempo de mi vida, para mí es una bendición estar acá. Es un privilegio. Es un privilegio que yo sé que muchas personas no tienen. Y por eso le agradezco a mis pastores esta oportunidad. Y espero que lo que yo les voy a compartir en esta noche sea de bendición. He orado al Señor para darles un mensaje de parte de Él y no un mensaje que sea de parte mío. El tema le puse por nombre: lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase muy conocida, es una frase que estoy seguro que todos han oído, que han visto en viñetas con piolines, en redes sociales. Estoy seguro que todos han visto esta frase. Esta frase está en un libro que se llama El Principito, para los que no saben. Y es una frase muy conocida y muy interesante. El autor Antoine de Saint-Exupéry lo coloca en el capítulo 21 de este libro, en medio de una conversación que tiene el personaje principal con uno de los personajes secundarios, que es un zorro. Y el zorro le dice esto: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es lo principal y lo notable de algo. Lo principal de nosotros no puede ser visto a simple vista. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos escudos, nosotros ponemos caretas y nosotros no demostramos quiénes somos en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el único que puede pasar a través de todo eso es Dios. Pero ustedes dirán: yo me estoy basando en un texto de un libro para dar un mensaje. Pero no. Resulta que en la Biblia, en 1 Samuel 16:7, está prácticamente escrito lo mismo. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que estamos hablando, es que les pongo esta frase como ejemplo. Les voy a hablar de tres personajes de la Biblia que a los cuales el Señor les vio el corazón más que lo que había frente de ellos. Les voy a hablar de tres personajes, y aún iba a hablar de un cuarto, pero que iba a tratar de los hijos de Coré, pero es un tema que en una célula habló Donald
y lo expuso muy bien. Entonces yo supongo que en algún momento Donald tendrá la oportunidad para decir lo que Dios le dijo a él sobre eso. Entonces voy a respetar que Donald tenía ese espacio. He dividido la prédica en tres partes sobre tres personajes distintos de la Biblia. La primera parte le puse como título En Espíritu y Verdad. Todos hemos escuchado ese texto que dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y verdad. ¿Pero qué significa eso? Voy a mencionar un pasaje que está en la Biblia, que es Juan 1:43-49. Dice el texto: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y le respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí es donde yo me pregunto algo. ¿Qué estaba pensando o qué estaba diciendo Natanael en ese momento? Una vez, hace muchos años, en una prédica, el pastor Edwin nos dijo que probablemente Natanael estuviera orándole a Dios y diciendo, pidiéndole a Dios que llegara el Mesías, rogándole a Dios por el Mesías. Y claro, si Jesús lo oyó, porque el que lo oyó verdaderamente fue Dios, porque Jesús dice: yo y el Padre uno somos, y yo y el Padre estamos en contacto. Entonces Jesús dice: he aquí un israelita en el cual no hay engaño, porque Natanael estaba haciendo lo que un israelita de verdad hacía: orar a Dios. Para ser un israelita en el cual no hubiera engaño, tenía que cumplir la ley, y la ley es sumamente estricta. Imagínese el nivel que podía tener Natanael para que Jesús le dijera, sin conocerlo. Es más, Jesús ni siquiera llamó a Natanael. Felipe se lo encontró de camino. Y cuando Felipe se lo encontró de camino, le dijo: venga a ver. Sin embargo, Natanael estaba en el secreto de Dios, buscando a Dios y tratando de agradar a Dios en lo secreto. Natanael estaba debajo de esa higuera, humillado ante Dios. Y esa higuera es en la que estamos cada uno de nosotros en este momento. Nosotros estamos en este momento de crisis, en este momento donde no podemos salir de nuestras casas, donde, contrario a lo que jamás imaginamos, están cerrados los templos. Nosotros estamos en la misma higuera, debajo de la misma higuera, en sentido figurado, en la que estaba Natanael. Dios nos está viendo y Dios está tratando de ver en nosotros un corazón volcado a Él. Y este es el momento. Nosotros hablábamos en la célula y conversábamos de ese tema, y yo le decía a los chicos: este es el momento en el cual nosotros tenemos que ser en verdad adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque no está el pastor Edwin, porque no está el pastor Jorge Luis, porque no están los músicos, porque no están los líderes. Solo estamos nosotros y Dios.
que es el que nos mira directamente en nuestra alma, que mira directamente en nuestro espíritu y que dice, ¿cómo estamos? Natanael cae derretido delante de Jesús diciéndole, eres el Rey de Reyes. Porque en ese preciso momento, Natanael sabía que él, el mismo Dios, había respondido su oración. Cuando estamos ante Dios, somos juzgados por nuestro corazón y no por nuestra apariencia. Muchas veces es muy fácil venir aquí en la iglesia, dejarnos envolver por el ambiente y dejarnos envolver por el que está fulano, me está viendo, está sultano, me está viendo, está el pastor, me está viendo. Tengo que quedarle bien al pastor Edwin, tengo que quedarle bien al pastor Jorge Luis, tengo que quedarle bien al pastor William. Y nos dejamos absorber por eso. Y muchas veces no llegamos al corazón de Dios por eso. Pero en este momento no hay nadie. Estamos nosotros solos. Estamos nosotros en nuestras casas con nuestra propia conciencia diciéndole a Dios, ven Señor, ayúdanos, te necesitamos. Y nosotros, este es el perfecto momento para agradar a Dios en espíritu y en verdad. Este es el momento que Dios quiere que nosotros humillemos nuestro corazón y le entreguemos todo a Él. Porque a Natanael no lo vio físicamente Jesús. A Natanael lo vio espiritualmente Dios. Y se dio cuenta que Natanael era un siervo de Dios que le adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y así es como nos tiene que encontrar Dios en este momento. Así es como nos tiene que ver Jesús, adorando en la presencia del Espíritu Santo, sin nadie más a nuestro alrededor, humillándonos siempre ante Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Ahora voy a pasar a la segunda parte. La segunda parte se llama el verdadero poder. El verdadero poder, ¿por qué le puse así? Es una historia de uno de los personajes de la Biblia. Es muy interesante porque hemos oído mucho de este personaje, pero solamente ciertas partes, y no hemos visto toda la historia como un todo. De hecho, de quien voy a hablar es de Gedeón. Y siempre se ha dado a entender que Gedeón era un cobarde, que estaba escondido y que no quería que lo encontraran los enemigos y que estaba con demasiado miedo y no podía hacer nada. Y siempre es eso lo que yo he entendido de la historia de Gedeón. Pero un día de estos que el pastor predicó sobre eso, y cuando empecé a hacer este mensaje, meditando en la historia, me di cuenta que era todo lo contrario, y se los voy a demostrar. Primero voy a poner en situación, voy a poner un contexto. En Jueces 6:1-2, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ninguna novedad. Hasta ese momento se murió Josué y empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se les olvidó todas las cosas que había hecho Dios por ellos. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hicieron lo malo, se escondieron. Hasta ahí vamos bien. Eso es lo que siempre hemos visto en la historia. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y no obedeció la voz de Dios. Y en medio de esto viene el verso 11 y el verso 12, que dice, y se sentó el ángel de Jehová
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en este punto siempre hemos dicho, no, no, el ángel de Jehová estaba hablando, digamos, diciéndole a las cosas que no son como si fueran, estaba hablándole por fe. Yo siempre he dicho eso, no sé si todo el mundo lo ha dicho, pero yo siempre he pensado eso. ¿Qué es un varón esforzado y qué es un varón valiente? Busqué el significado en el diccionario y dice: esforzado, que tiene valor para acometer empresas difíciles o arriesgadas, que tiene valor. Y valiente dice que tiene valor solamente. El ángel de Jehová le dijo: usted tiene doblemente valor para ir a hacer lo que yo lo mande, para hacer cualquier cosa que yo lo mande. ¿Y qué es el valor? El valor es una cualidad del ánimo que mueve a cometer resueltamente grandes empresas y hacer frente a los peligros. Aquí no habla nada de no tener miedo. Aunque usted tenga valor, puede tener miedo. Pero aún así, usted tiene un ánimo que lo va a impulsar a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué digo yo que Gedeón tenía miedo? Porque sí tenía miedo. En Jueces 7, 9 y 10, ya me estoy adelantando un poquito en la historia, ya pasó la selección de los 300 de Gedeón, es la noche en la que van a atacar, y ese día Jehová le dice a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Eran 300 hombres contra millares de personas. Y el 10 dice: y si tienes temor de descender, baja con Fura tu criado al campamento. Gedeón tenía miedo. Y Dios entendía que él tenía miedo, pero Dios también sabía que dentro de su corazón Gedeón tenía la capacidad para libertar al pueblo de Israel. Y así nos encontramos en este momento. Así nos encontramos nosotros, muchos de nosotros nos encontramos con temor en este momento de enfrentarnos a esta situación. Y ojo que no estoy hablando desde un plano espiritual, estoy hablando desde un plano físico, porque para mí, tanto el plano espiritual como el plano físico se interfieren uno entre el otro. Voy a hacer notar una cosa. Dice que Gedeón estaba en un lagar. Gedeón no estaba escondido. Gedeón estaba debajo de una encina. Gedeón estaba al aire libre. Gedeón no estaba escondido. Gedeón estaba haciendo un trabajo. ¿Qué trabajo estaba haciendo? Estaba alistando el trigo para esconderlo. ¿Por qué? Porque Gedeón seguramente sabía que de él era el único que dependía su familia. Gedeón probablemente sabía que de él era el único que dependía que la cosecha de su padre se protegiera para poder sobrevivir un día más, una temporada más. Gedeón sabía en ese momento que él tenía que ser esforzado y valiente a pesar de la situación que fuera. Los enemigos estaban en las puertas. Tenía todos sus enemigos rodeándolos. Pero aún así, Gedeón decidió ir a hacer lo que era mejor para su familia. Gedeón sabía que la única esperanza para su familia era él. Y jóvenes, así vemos muchos en este caso. Así hay muchos en este caso. Que en este momento tienen que ir a trabajar, tienen que... Bueno, la universidad no, pero tienen que ir a trabajar, tienen que salir a trabajar, a exponerse a esto. Jóvenes, aún madres solteras, aún jefes de hogar,
que saben que en cualquier momento pueden contagiarse, pero aún así están yendo. Y Dios está viendo ese corazón. Dios está viendo ese corazón que dice, voy a hacer lo mejor por mi familia. Porque yo soy el sustento de ellos. Yo soy el que le ayuda a mi mamá. Yo soy el que le ayuda a mi papá. Yo soy el que levanta mi casa. Ojo, estoy hablando solamente lo físico. No he hablado de lo espiritual, de este tema. Si usted está en un lugar donde Dios lo puso o la puso, no es por casualidad. Usted está ahí para levantar el nombre de Dios. Usted está ahí para esforzarse y ser valiente y levantar y llevar ánimo a quien Dios quiera llevarle. ¿Por qué digo yo que probablemente Gedeón era la única esperanza para su padre? Leyendo más adelante, me voy a adelantar otra vez. Ya venció a los reyes de Madián. En el verso 8, en el capítulo 8 de Jueces, verso 18 y 19, dice: Luego dijo a Seba, Gedeón dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y el 19 dice: Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Había perdido a sus hermanos. Gedeón estaba siendo el único que quedaba en su casa para hacer el trabajo que su padre necesitaba que hiciera, con los enemigos en las espaldas, y aún así se puso en primera fila para salvar a su familia. Eso lo vio Dios. Eso lo vio Dios. Por eso el ángel de Jehová llega y le dice: varón esforzado y valiente. Hay esfuerzos que estamos haciendo a pesar de nuestras debilidades y temores. Hay esfuerzos que hacemos cuando nadie nos ve, pero Dios los está viendo. Y estoy hablando de físico. Ahora voy a lo espiritual de esta historia. Jueces 6, 25 al 27. Dice la historia que después de que se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón, en esa misma noche, Jehová le dice a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Quiero anotar una cosa. Dice tu padre tiene. No dice tú tienes. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y el texto que sigue dice: y edifica un altar a Jehová, tu Dios. El Dios del padre de Gedeón no era el mismo Dios que el Dios de Gedeón. El Dios de Gedeón era el Dios de Israel. El Dios del padre de Gedeón era Baal. Y aún así vemos a Gedeón esforzándose y dando la vida por el padre de él. Cuidado, jóvenes, que somos los únicos en la casa y menospreciamos a nuestros padres porque no se han convertido. Cuidado, porque Dios manda, dice: honra a padre y madre. No dice sí, honra a padre y madre. Y el 27 dice, y este 27 lo pongo aquí para que ustedes vean, que en todo momento Gedeón tenía miedo. Dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero lo hizo. Gedeón hizo lo que agradaba a Dios.
Y aquí es donde yo voy a hacer una pregunta, o varias. ¿Acaso ir contra la corriente del mundo no es ser esforzado y valiente? ¿Acaso buscar a Dios en nuestras casas, si somos los únicos cristianos, no es ser esforzado y valiente? Como decía hace 2 semanas Alexis, ¿acaso no dejarnos ir por la necesidad de ganar likes con nuestras publicaciones que solamente van a hacer, que solamente nos van a hacer perder nuestras perspectivas y nuestros valores? ¿Acaso eso no es ser esforzado y valiente? Estamos en un momento donde tenemos que ser esforzados y valientes, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, tanto en lo físico como en lo espiritual. Gedeón se oponía a lo que hacía su padre. Gedeón se oponía a lo que hacía el pueblo de Israel, pero tenía miedo de ser asesinado por esa causa. Pero en medio de su debilidad, Dios le protege. Porque aún Baal, siendo el Dios del padre de Gedeón, cuando todo el pueblo se da cuenta de que Gedeón destruyó la imagen, el padre de Gedeón dice: ustedes van a ponerse a pelear entre Baal y Dios. Dios hace cosas maravillosas. Vamos a continuar con Jueces 8, 22 y 23. Aquí ya Gedeón ganó. Gedeón ya logró vencer a todos los reyes madianitas. Gedeón ya capturó a sus enemigos. Gedeón ya tomó venganza. Gedeón ya está delante de Dios. Y dice el verso 22: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Y el verso 23 dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón sabía que la gloria, la honra, el señorío era, es y será siempre de Jehová, Dios de Israel, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por esta razón es que Dios mismo llega a buscarlo debajo de esa encina para decirle: varón esforzado y valiente. Porque yo no sé si a ustedes no les parece, pero hay que tener valentía para toda la gloria que nos puedan dar, rendirla a los pies de Cristo. Hay que ser valiente. Como dice Donald, que a veces hay gente que llega y le dice: hermano, qué bonito canta. Y él: todo es para la gloria del Señor. Porque el salmista dice: si yo levantara mi cabeza, cual león rugiente, tú me cazas. A veces, en broma, hermano Eddie me dice: ¿qué haríamos sin José Pérez en la iglesia? ¿Qué le respondo yo a él? Habría alguien con más paciencia y mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque si yo todo lo que tengo, todo lo que hago o todo lo que puedo hacer es para la gloria de Dios, y es porque Dios fue el que me formó, Dios fue el que trabajó con mi vida. Gedeón sabía que la gloria era únicamente para Dios y que no había nadie más que lo mereciera. Y al ver ese corazón, cuando Dios vio ese corazón, dijo: él merece estar al frente del ejército. Él merece libertar al pueblo. ¿Por qué? Porque él no se va a dejar la gloria. Porque él no se va a dejar el poderío. Él todo me lo va a entregar a mí. ¿Ok? Así es como llego a la tercera parte, que originalmente iba a ser la base del mensaje, pero la historia de Gedeón me llamó mucho la atención, porque muchas veces estamos en temor, pero Dios nos llama a hacer cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el que nos da la fortaleza es Dios mismo.
La tercera parte se llama Cambiando Nuestro Nombre. Y voy a hablarles de un personaje que en la Biblia se menciona una vez, nada más. Se menciona en una de esas partes que ningún joven va a leer. Es más, creo que tampoco Gedeón es muy buscado por los jóvenes. Es uno de esos libros del Antiguo Testamento donde viene una serie kilométrica de nombres extraños. Es en Primera de Crónicas 4. Y voy a mencionar los versos 8 y 11. Los que me interesan son el 9 y el 10, pero vean del que les voy a hablar. Dice, Cos engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Ajarjel, hijo de Harum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pero dicen, Cos engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Ajarjel, hijo de Harum. Pero nadie dice de quién es hijo Jabes. Jabes nada más aparece. Jabes nada más cae, ¡puc! Y ahí aparece. Y nos cuentan la historia de que fue más ilustre a pesar de que su madre lo llamó Jabes, que significa literalmente dolor. El verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y luego siguen las genealogías. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y si ustedes se ponen a leer todo el capítulo antes, todo el capítulo después, ustedes no encuentran de dónde apareció Jabes. Jabes cayó nada más ahí. Dios detuvo al escritor de crónicas y le dijo, no, usted, antes de seguir, tiene que escribirme la historia de este muchacho. Cambia la continuidad de la historia, la continuidad del libro, tan solamente con eso, lo rompe todo, Dios rompe la historia por una persona que le ame y que haga lo recto ante él. Jabes sabía que estaba marcado por el dolor, porque eso decía su nombre, y que eso le iba a perseguir durante toda su vida. Pero Jabes tenía dos opciones: aceptar el destino que sus padres le habían legado cuando les pusieron ese nombre, o cambiar su historia. Así que Jabes decidió ser ilustre, decidió ser conocido y admirado por su excelencia. Y después de haber alcanzado todo eso, él dijo, me falta algo. Porque primero Jabes es más ilustre y después invoca a Jehová. Entonces él llega y dice, aquí me hace falta llamar al Dios de mis padres y levantar un altar delante de él. Y entonces llama y hace una petición seria ante Dios. Y cuando estábamos conversando esto en la célula, Abby decía, es la oración más sencilla que yo he visto en la Biblia, decía Abby. Y sí es cierto, él pide tres cosas nada más. Jabes pide, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Y tal vez decimos, la bendición que estaba pidiendo Jabes era bendición material. No, porque cuando pide ensancha mi territorio, está pidiendo bendición material. Jabes estaba pidiendo la bendición. ¿Sabe cuál era la bendición que daban los padres en el Antiguo Testamento? La bendición que le dio Isaac a Jacob. Le dio bendición espiritual. Ya después, Jacob llega y empieza a ser la bendición material. Jabes pide bendición espiritual, bendición material y bendición física. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos una de esas bendiciones, si solamente tenemos la bendición material, nos vamos a perder. Necesitamos tener la bendición espiritual para saber administrar la bendición física, y necesitamos tener la bendición de la salud para poder disfrutarlo.
Jabez sabía que Dios, su Dios, el Dios de Israel, vendría en su ayuda, porque a pesar del dolor, del sufrimiento y de lo que su nombre lo había marcado, él había puesto a Dios en primer lugar. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, Él lo bendice y Él le da lo que usted necesita, conforme a lo que usted, al propósito de Dios. Porque tampoco le va a dar todo. Pablo dice, pedís pero no recibís porque pedís mal. Cuando buscamos a Dios de todo corazón y para bendecir, no solamente bendecirnos nosotros, sino bendecir a los demás, Él reescribe nuestra historia. Dice la palabra que Dios es un Dios cercano. Dice la palabra, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano a ellos como Jehová está a vosotros? Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que vio a Jabez, el Dios que vio a Gedeón, el Dios que vio a Natanael. Dios puede reescribir tu historia como lo hizo con Jabez. No importa quién seas, no importa lo que sufres, no importa dónde eres, Dios te está llamando. Y quizá en este momento estás aquí por casualidad, estás sintonizando esta transmisión por casualidad, porque viste la miniatura de la imagen del principito y dijiste, oh, bueno, esto nunca lo había visto. Y estás escuchando y es la primera vez que oyes un mensaje así. Dios te está hablando a ti también. Porque lo que le dio Dios a Jabez, lo que nos ha dado Dios a nosotros, le puede dar a cualquiera. Porque él lo único que necesita es que responda a su llamado. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta. Dios nos está llamando. Dios quiere que nosotros tengamos bendición. Bendición física, bendición espiritual, bendición de salud. Dios quiere darnos todo eso. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que entreguemos nuestro corazón a Jesús y que cambiemos la historia de nuestras vidas, que cambiemos nuestros nombres. Quizá en tu nombre está escrito el dolor, quizá en tu nombre está escrito el sufrimiento, quizá en tu nombre está escrito el abandono, pero Dios quiere cambiar ese nombre y Dios está a la puerta llamando. Dios quiere que te acerques. Y Dios quiere oírte, llamarlo. Abre la puerta, abre tu corazón, abre tu oído. No estás aquí por casualidad. Ya sea que es la primera vez que oyes un mensaje, ya sea que te apartaste de la iglesia, ya sea que eres un joven que viene a la iglesia, pero no había descubierto que Dios puede cambiar la historia. Dios está ahí para ti y en todo momento Él quiere hacer bendiciones y quiere hacer maravillas contigo. Dios está viendo tu corazón ahí donde estás, en tu cuarto, como Natanael, escondido, nadie te ve, pero Dios lo está viendo. Dios está viendo la necesidad que tienes y Dios está viendo lo que necesitas para acercarte a Él. Y Dios está a la puerta, te está llamando. Dios quiere que te acerques y que le busques. Dios quiere bendecir a los hombres. Dios quiere guardarnos. Dios quiere traer bendición sobre nosotros. Y en este momento, Dios está abriendo la puerta para ti. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, encomendamos nuestra vida delante de ti. Eres nuestro Dios y nuestro Rey. Eres nuestro todo. Reconocemos, Señor, en cada momento que nuestra vida está completa y absolutamente delante de tus ojos. Tú nos viste desde antes de la formación. Nuestro embrión vieron tus ojos, Señor. Tú te levantaste por nosotros y nos diste nueva vida. Tú viniste a nosotros y nos llamaste.
Tu Espíritu Santo y tu presencia maravillosa nos acurruca, nos toma en sus brazos y nos lleva, Señor. Eres grande, Señor, porque a pesar de toda nuestra maldad, mandaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. De tal manera nos amaste, Dios, que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros, por amor, por tu misericordia. Padre, te pido en esta hora que abras los oídos de los jóvenes y que tu Espíritu Santo y tu presencia les ministre. Gracias, José. Gracias por ministrarnos esta noche. Escuchemos el canto y luego oramos para despedirnos de nuestra casa. Que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto. Tú cambiaste nuestro corazón por amor. Oh, por amor. Oh, la película Corazón de Caballero, el hijo pregunta a su padre: papá, ¿yo puedo cambiar las estrellas? Y su padre le dijo: sí, tú puedes cambiar las estrellas. Igual, como nos desafiaba el hermano José, poder cambiar las situaciones,
tú puedes cambiar tu situación actual. Es cuestión de decidir por Dios. Es un asunto de priorizar a Dios en nuestra vida. Es hacer lo que dice Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé muy valiente. Y que nunca se aparten de tu boca este libro de la palabra de Dios, de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que te vaya bien y seas de larga vida y hagas que la bendición de Dios se multiplique en ti. Es cuestión de hacer eso. Oramos al Padre pidiendo la bendición para tu vida. Te bendiga el Señor con lo mejor del rocío de los cielos y la abundancia del fruto de la tierra, el aceite, el vino, el mosto, la provisión de Dios. Que el Señor nos vuelva a mirar con ojos de misericordia y el Espíritu Santo nos redarguya para nosotros poder doblegar nuestra alma delante de Dios y buscar una dependencia diaria y absoluta de nuestra vida ante Dios. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra te libre de todo mal. El que habitó en la zarza está contigo. Él te guardará en tu salir y en tu entrar. Y serás bendito en la ciudad, en el campo. Así te bendecimos por amor, por amor, por amor. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.